Que no hay que tener excusas. O mejor, que la persona que tiene excusas o saca excusas para no bautizar a su hijo, no está dándole los regalos, las gracias, los dones que Dios ha dado al mundo entero. Sean bienvenidos queridos hermanos a la Santa Misa de hoy. Hoy es domingo, día del Señor domingo 9 del mes de enero. En este día recuerda la Iglesia el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es una fiesta y en este día, en este día oramos a Dios Todopoderoso por esta misa gregoriana por el eterno descanso de María Natividad Durán Vázquez. Francisco Luis, Martina Fonseca, Lucía López, Juana Juárez, Marcelo Sánchez, Elías Pérez Vega, Filadelfo Herrera, familia Herrera Ortiz, familia Macías Gutiérrez. Oramos a Dios Todopoderoso en este día por cada uno de ustedes, de manera especial por todas las personas que hemos sido bautizadas, para que no hagamos distinción de personas para que anunciemos la buena nueva para que prediquemos la palabra de dios oremos a dios todopoderoso también por los no bautizados todavía hay muchos padres que no han bautizado a sus hijos hay muchos padres que dejan que sus hijos crezcan y después llegan grandes a la parroquia y dicen padre mi hijo tiene que bautizarse y tiene que ser urgente bueno hay una catequesis que debe hacer no yo no quiero catequesis ¿Por qué no lo bautizó de pequeño? Eh, hay muchas personas que no están de acuerdo con el bautizo y cuando les toca escuchar inclusive la charlita del bautizo se ponen bravas, se enojan y eso está muy mal porque los sacramentos queremos recibirlos de cualquier manera. Hoy, día del bautizo del Señor, debemos recordar que no hay distinción de personas para Dios, que todos somos iguales y que todos debemos saber qué es lo que vamos a recibir. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús. Y que el amor se torne en nuestras vidas luz. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús. bueno estar aquí juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados. Vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestras culpas. Y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros errores. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de mi pecador. Oh, mi Señor, ten piedad de mí. Oh, Señor, ten piedad de mi pecador. Oh, mi Señor, ten piedad de mí. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora. Aquí escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te, te alabamos, alabamos señor. señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios. Glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor, todos. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente, todos. Te alabamos, Te alabamos Señor. El Dios de Majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Todos, te, te alabamos, alabamos Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, alabamos Señor. Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que, que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre Él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto. En ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Boquemos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy que la iglesia recuerda el bautizo, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos mitos. Hay muchas historias, hay muchos argumentos o excusas, excusas, a la hora de hacer el bautizo de un niño o de una persona. Hay muchos, hay muchos. Y hoy la palabra de Dios nos recuerda en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 21 al 22. Que no hay que tener excusas. O mejor, que la persona que tiene excusas o saca excusas para no bautizar a su hijo, no está dándole los regalos, las gracias, los dones que Dios ha dado al mundo entero. Es como que hubiera un repartir de dones de regalo a todos los niños, por ejemplo. Y usted le diga a su niño: Usted no va, usted no va, usted no va a recibir eso. Pero mamá, yo quiero. No va a ir. Pero es que ese regalo es importante porque te va a dar la salvación, te va a dar el reino de los cielos, va a recibir el Espíritu Santo. No quiero que mi hijo lo reciba. Y entonces en ese no quiero, en esas excusas, en ese encierro, hay muchos católicos, hay muchos creyentes. Miren. Yo como sacerdote he comprobado en estos años de ministerio, cinco años, ya voy para el sexto, que los padres buscan excusas. Y le voy a presentar algunas, porque yo soy párroco de esta iglesia de Santa Rosa. Y aquí llegan las personas con excusas. La primera excusa que traen los padres, los representantes aquí, yo no sé si le pasará. Y si usted conoce alguna, colóquela ahí. La primera excusa, el primer mito, el primer impedimento, uno de los que colocan los padres es, mire padre, mi hijo lo voy a bautizar cuando cumpla un año. Ya tiene nueve meses. Cuando mi hijo cumpla un año, yo lo bautizo. Eso sí, el día que caiga para el bautizo de mi hijo, usted tiene que ir, usted tiene que bautizarlo. ¿Y qué día va a bautizar a su hijo? Bueno, padre, el día domingo. Mi hijo cumple un año. Y ese día, pues yo quiero matar dos pájaros de un solo tiro. Le hago el bautizo, la fiesta de bautizo y la fiesta de un año y listo. Ah, qué conveniente. Qué bonito, ¿no? El padre el domingo tiene misa, tiene confesiones, dirección espiritual, atender las comunidades y el papá y la mamá pretenden que el padre vaya a bautizarle el pelado. Que vaya a bautizarle a su hijo. Ah. Y si el padre le dice que no, se va de la iglesia. Eso es una excusa. Usted no necesita esperar que su hijo cumpla un año para bautizarlo. ¿Quién le dijo a usted que el bautizo tiene que ser al año? Pues está muy equivocado. Pero eso es un mito que la gente se mete en la cabeza y hay que sacarlo. Pero, pero es que los bautizos en la parroquia son este domingo y este domingo y punto. Le gusta o no le gusta. Pero usted y yo somos amigos, somos amigos. Pero los bautizos en la parroquia para todos los niños es esa fecha, listo. Entonces no lo bautizo, eso es problema suyo. Usted no le está dando las gracias y los regalos a su hijo. Oye, a veces queremos que los sacerdotes hagan lo que nos vienen en gana y eso no es así. Hay normas, hay y planificación que seguir. Y entonces usted quiere que a su hijo lo bauticen al año. Eso es un mito. Otro mito. Llega una señora un día a hablar conmigo ahí en la parroquia. Y me dice, padre, mi hijo va a ser bautizado. Ah, bueno, me alegra. Pero es que usted bautiza el segundo domingo y el último domingo del mes. Y resulta, y resulta que la madrina vive por allá, en otro lado. A ocho horas de aquí, padre. Y la madrina le manda a decir que cuánto le tiene que pagar, que cuánto le tiene que dar para que usted le haga el bautizo al niño el día que ella vaya. Que no importa por la plata que ella le paga lo que usted quiera. Pero que le haga el bautizo un día que ella viene. Y ella viene. El tercer domingo del mes, usted bautiza el segundo y el último domingo del mes, ella viene el tercer domingo del mes sin falta para que le bautice el pelado. Yo leía a la señora, mire señora, cámbiale la madrina a su hijo, porque si esa madrina vive por allá a ocho horas, vive lejísimo, olvídese usted que esa madrina va a ser la guardiana de la fe de su hijo, porque va a venir solamente al bautizo. Pero ya luego lo va a desentender y no le va a enseñar al niño a rezar el Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario, ir a misa, la confesión y la lectura bíblica. Eso no se lo va a enseñar. Y el padrino no está para figurar. El padrino está para enseñar al hijo los valores cristianos. En ausencia del padre y de la madre. En el día en que el papá y la mamá no quieran enseñarle al hijo los valores cristianos, ahí está el padrino y la madrina, pues. Y ese padrino y esa madrina que viene súper lejos, pues no le va a ayudar. Padre, pero es que mire. Ella quiere ser mi comadre desde que él desde antes de quedar yo embarazada, él desde que el niño estaba en el vientre mío, esa mujer quería y se muere por mi hijo quiere ser mi comadre y quiere bautizar al niño y quiere, bueno, pues, bueno, si tanto quiere realmente, pues que asuma las condiciones. Segundo domingo y cuarto domingo, que saque su tiempo y se venga. No va a venir, pues me le cambia el padrino, me le cambia la madrina. Pues me voy a otro lado. Pues vaya para otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Oye, Excusas, mitos que mete la gente. Otro excusa, otro mito. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo quiero enseñarles este día del bautismo del Señor, primero los mitos y las excusas. Y ahorita, ¿qué es lo que se están perdiendo los padres con el bautizo al no bautizar a sus hijos? Para el bautizo, lo, el padrino y la madrina deben ser casados por la iglesia y punto. Y entonces llegan los padrinos que vienen con cubinato y amancebado y dicen yo quiero ser padrino yo sí tengo plata y voy a pagar no se trata de pagar se trata de que usted es una persona en la fe floja se trata de que usted no es testimonio en la fe se trata de que usted no le ha dado la gana ni siquiera de casarse mucho menos le va a dar la gana de llevar a su hijado por los caminos de Dios se trata de que ni siquiera le está dando ejemplo a su hijado de que eres un padrino raquítico en la fe. Claro, vives en concubinato, vives amancebado y no te quieres casar. Entonces llega el papá y la mamá, llega la mamá y le dice, padre, es que ella quiere ser la comadre y usted no me puede hacer eso, padre. Ah, bueno, ¿cuál es el problema? Padre, el problema es que ella no está casada por la iglesia y realmente ella quiere, ella le nace. Ay, padre, usted no sabe cuánto ha llorado esa mujer porque quiere ser la madrina y el esposo quiere ser el padrino. Está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Que no se han casado por la iglesia? Pues vamos a solventarlo. Dígale que se casen por la iglesia y que venga y vamos a hacer el bautizo del niño. Pero es que todavía lo están pensando, esa es a la vida de ellos, en eso no me meto. Pues entonces usted en la iglesia no se meta a cambiar lo que ya está estipulado y cómo tienen que hacer las cosas. Queremos cambiar hasta las normas de la iglesia. Queremos cambiar todo, que hasta el Papa cambie la, la misa. Pero no queremos cambiar nosotros. Una persona que vive en concubinato no se debe casar. Mitos, normas que nosotros mismos nos colocamos para no bautizar a los pelados. Otra es que los, los bautizos padres los estipendios de la misa, los estipendios de la misa son sumamente caros y no podemos no podemos bautizar porque eso es mucha plata. Va y se hacen la fiesta, se gastan yo no sé cuánto dinero en micha en carne, en yo no sé qué. vais y se hace en la pachanga para eso sí hay dinero. Va y le compran grandes trajes, compran grandísimas cosas. Para eso sí hay dinero. Pero una colaboración para que usted vea en la iglesia, para eso no Oye, qué convenientes somos nosotros. Qué convenientes. Para las cosas de Dios colocamos mil excusas. Padre, pero es que si no tengo, ¿qué hago? Si usted viene a Santa Rosa y no tiene cómo pagar el bautizo. Si usted viene a Santa Rosa y no tiene cómo dar una colaboración, si usted viene a Santa Rosa y no tiene cómo dar un estipendio, no hay problema, le bautizamos el hijo, ¿y cuál es el problema? Ojalá los sacerdotes, y hago un paréntesis también en los sacerdotes, no nos dediquemos solamente a decirle a la gente, mire, esto y punto. Es aquello y punto, no señor. Dice señora, padre, yo soy del campo, yo no tengo dinero, pero le puedo dar una gallina. Y yo le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Mónteme ahí el carro, vámonos. Padre, pero es que el Papa dijo que no hay que cobrar estipendios. Sí, el Papa lo dijo. El Papa también dijo que se casara por la iglesia y usted no ha casado. El Papa también dijo que las mascotas no pueden sustituir a los hijos, usted todavía no ha tenido hijos. El Papa hizo muchas cosas buenas que usted todavía no ha cumplido. ¿Y por qué no las cumple? Pues. Es que el Papa dijo que ah, para nosotros los sacerdotes y para ustedes no. Oye, ¿en qué mundo vivimos? Y hago el paréntesis a los sacerdotes porque ningún sacerdote puede dejar de bautizar a un niño, a una niña, porque no tenga dinero. No, no puede hacerlo. Es pecado y es pecado mortal. Si anteponemos el dinero antes del sacramento, eso es pecado mortal. Y ahí escuche la voz del Papa: que en, la, en las iglesias no podemos colocar estipendios que la gente no pueda pagar. Y ninguna persona se puede ir de la iglesia sin recibir el sacramento, así no tenga dinero. Claro, pero también la gente se escuda en eso y decir: Ah, es que yo no tengo plata ahorita para el bautizo. Yo no tengo ahorita. Mire, tanto fue que ahorita en diciembre, ahorita en diciembre, yo le había, había bueno, había muchos regalos y había muchos niños y muchos de ellos sin bautizar. Muchos, muchos, muchos sin bautizar. Y yo le di a la gente: Bueno, el que bautice a su niño en este diciembre, le vamos a dar ropito y le vamos a dar un regalo. Y usted viera la cantidad de niños que se bautizaron en este diciembre. Muchos niños se bautizaron. Dijo Monseñor Contreras que bautizó, jamás había bautizado tantos niños. Muchos niños, la iglesia estaba full de niños. Oye, qué alegría que se hayan bautizado. Debemos crear estrategias para que vengan. Otra excusa que nosotros sacamos es que el niño está muy chiquito y no lo podemos bautizar porque está muy pequeño. Y como el niño está muy pequeño, pues entonces no lo va a utilizar. Y yo hago otro paréntesis aquí, miren, ahorita, antes de, de finalizar el año, el año pasado, eh, eh, nació mi, mi sobrina, nació mi sobrina Isabel Elena. Y bueno, ella, ella está en Argentina y yo estoy en Venezuela. Y me, me gustó mucho porque mi, mi hermana me dijo, hermano, quiero que usted sea el padrino de la niña. Yo le dije, ah, bueno, está bien, yo quiero que sea el padrino de la niña, yo le dije, está bien. Y me fui para Argentina, al bautizo de mi sobrina, eso fue como, como el 27, 28 de diciembre. Y llegué para allá. La niña tiene, tenía como, bueno, ya cumplió un mes y pico, tenía como 23, 22 días de haber nacido, Isabel Elena. Y fue y la bauticé. Y llegué para allá y el padre de la parroquia, Martín, creo que se llama, muy buena gente, me dijo: Padre, está bien, bautícela. Y ahí inclusive hicimos un video. Si usted quiere ver el bautizo de, de mi sobrina, usted busca en YouTube en el Evangelio del Día, busca mmm, este, Padre Marcos Galvi, bautizo de mi sobrina. Bautizo de mi sobrina, ahí está. O un día con el padre Marcos Galvi, bautizo con mi sobrina, ahí está. Algo así es. Y ahí está el bautizo de la niña. No tenemos excusas para no bautizar a los pequeños. Ah, pero es que nos hemos dejado llenar la cabeza de piojo por los protestantes que vienen a decirle un poco de mentira y nosotros ya no estamos bautizando a los niños, como la ve. Deje lo que crezca, deje lo que crezca. Dios le va a pedir cuenta por no haber bautizado a su hijo. Otra excusa es que los niños tienen que estar cruzados. Ah, mira, agarran una cintica como esta, una cintica como esta roja y llegan a los niños y se la colocan aquí en la manita. No sé si la logran ver ahí. Y se la coloca. Y entonces, cuando el padre le va a colocar el agua, va a bautizar al niño. El niño con la contra, cruzado. Contra significa contra Dios. Y ahí está. Y el papá no la quiere quitar y la mamá. Pues entonces el padre tiene que quitársela. Y que tiene para el mal Dios, Y que tiene para el sé Y para el yonozeke. Y para el sabañón. Y para la bacteria. Y para los parásitos. ¿Qué cuento? Usted va a bautizar a su hijo. Lo va a consagrar a Dios. Punto. Eso es brujería, de hechicería, afuera. Hay que sacarlo. Pero entonces nosotros inventamos excusas y cuentos nuevos para que el niño sea bautizado. Otra excusa y otro cuento, y esto lo dirijo a la gente de Santa Rosa porque lo están haciendo. Llegan y traen una, una, una botellita con agua. Bueno, hay muchas, muchos. Dicen, Padre, bendígame esa agua. Ah, bueno. Yo cuando voy a bendecir el agua, pregunto para qué él se va a bendecir, ¿verdad? Padre, esta agua va a ser para colocarle el agua al niño. Y yo le digo, a ver, ¿y qué se de qué se trata? No entiendo. Bueno, padre, usted bendice el agua y allá en la comunidad o en el sector donde yo estoy hay una persona que le coloca el agua a los niños. Ay, ¿qué es eso de colocar agua? Bueno, padre, pues. Él llega, hacemos una reunión familiar, hacemos una celebración y le colocamos el agua. Y año tras año le vamos corriendo el agua al niño, mes tras mes y vamos haciendo fiesta y compartir. Y ya después de unos años bautizamos al niño. Un momentico, un momentico, un momentico. Eso no está bien, padre. Pero es que eso lo hacían mis abuelos. Le voy a explicar. En el tiempo de antes no habían tantos sacerdotes como hay ahorita. Sin embargo, aunque somos muchos hoy día, Jesús dice la cosecha es mucho y los trabajadores son pocos. Siempre serán pocos los sacerdotes y la cantidad. En el tiempo de antes, una vez al año el sacerdote o el obispo iba a las comunidades más lejanas y como iba una vez al año, en ese día hacía así iba el obispo confirmaciones, comuniones y bautizos. Iba el sacerdote con eh, bautizo y comuniones. Y el sacerdote llamaba a algunas personas del pueblo y les decía: Si ustedes ven que hay algún niño en peligro de muerte, de aquí al año que yo vuelva y yo no sé, colóquele el agua al niño. Es decir, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo vuelva, le coloco los santos óleos para que los niños no se mueran sin bautizo, en peligro de muerte. Y había una persona encargada de colocarle el agua al niño, porque no habían sacerdotes. Ahora, como llegaron los sacerdotes a Santa Rosa, esa tradición o esa cultura de colocarle el agua a los niños ya pasa de moda y no se debe hacer, ya queda obsoleta y no se debe hacer. Por tanto, colocarle el agua al niño de una persona que no está autorizada como ministro, sacerdote o diácono, eso está mal y no hay que hacerlo, ni que me bendiga el agua, ni... no señor, no hay que hacerlo. Punto. Pero es que mi abuelito, no hay que hacerlo. Pero es que, mire, entienda, no y punto, ya. Y hay gente que le está colocando el agua al niño y eso está mal. Está mal el papá y la mamá que llevan a que le coloquen el agua y está mal que coloca el agua porque no tiene la autorización. Yo dije a la señora, mire, señora, a el padre no autorizó a nadie a colocarle agua a nadie, punto. Y no le vendéis el agua. Para eso no. Ni para brujería tampoco. Entonces tienen un negocio porque ben, colocar el agua hay que pagarle que, al que bendiga el agua, hay que pagarle, perdón, al que coloque el agua, hay que pagarle a la fiesta de la celebración. Tienen un negocio montado y eso está muy mal. Para eso no es el bautizo, el bautizo lo hace el sacerdote. Ahora, padre, yo tengo un niño en la casa que se está muriendo, se está muriendo. Hay que pasar. está agonizando. Fui donde el padre busqué el sacerdote, no hay, ¿qué hago? Está sin bautizo. Pues agarre agua bendita. Si usted es bautizado, agarre agua bendita. Si usted es bautizado, si no es bautizado, no. Busca un bautizado. Acérquese al niño. Se está muriendo. Está agonizando y Dígale, yo te bautizo en el nombre del Padre. Coloque el agua. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Se salvó el niño. No se murió. Llévelo al sacerdote y dígale, Padre, ya al niño se le puso el agua. Estaba en peligro de muerte y se le puso el agua. No podemos permitir que un niño se muera sin bautizo. A veces no sabemos. Y así hay muchas excusas. No le sigo hablando de las excusas. Le voy a leer la palabra de Dios para terminar. ¿Cuáles son las gracias que se están perdiendo los niños por no bautizarse? ¿Cuáles son los regalos que se están perdiendo por no bautizarse? Y aquí excusas de que no tiene ropa, de que no tiene zapatos, de que no tiene dinero, de que no, de que no. Hay miles de excusas. Usted buscará y sabrá cuál. Oigan. San Lucas capítulo. 3 versículo 21. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma de sensible, como de una paloma. Y del cielo se oyó una voz que decía: Tú eres mi hijo el predilecto, en ti me complazco. Cuando Cristo fue bautizado, sucedieron tres cositas, tres gracias, tres dones que él recibió que nosotros también recibimos. Teológicamente significa que la persona que se bautiza recibe estos tres regalos. El primero, mientras él oraba, se le abrió el cielo. Sencillo, a una persona que se bautiza, mientras que el sacerdote está orando por ese niño, se le está abriendo el cielo. Es decir, que cuando se muera, tiene acceso directo al cielo para llegar a la presencia de Dios. Que cuando vaya a la presencia de Dios, tiene las puertas abiertas. Y muchos padres no le han abierto esas puertas a sus hijos. ¿Es importante o no es importante el bautizo? Que usted llegue al cielo y lo encuentre cerrado. Porque al papá y a la mamá no le dio la gana de bautizar. Eso es un pecado mortal. Que usted llegue al cielo y lo encuentre abierto. Porque su papá y su mamá le dieron ese regalo. Es el mayor regalo que le pueden dar a ustedes a sus hijos. El cielo abierto. Bajó el Espíritu Santo en forma sensible de una paloma. Recibió el Espíritu Santo. La segunda gracia que se recibe a través del sacramento del bautizo es que se, le, que se recibe el Espíritu Santo. Un niño puede recibir el Espíritu Santo. Una persona sin bautizo no ha recibido el Espíritu Santo. Eso no es importante el bautizo. Para recibir al Espíritu Santo. Y muchos padres dejan que sus hijos crezcan sin Espíritu Santo y sin nada. Segundo recibió el Espíritu Santo. Tercero, oyó una voz que decía, "Tú eres mi hijo amado." Tercero se hace hijo de Dios. El bautizo es para hacernos hijos de Dios, pero es un niño sin bautizo se llama criatura de Dios. Un niño con bautizo se llama hijo de Dios. ¿Y cuántas criaturas de Dios hay en el mundo? Porque los padres no han querido bautizarlos. Que estos tres ejemplos, estas tres enseñanzas. Primero se le abre el cielo, segundo recibe el Espíritu Santo, tercero se hace hijo de Dios, sea importante para nuestra vida. Y si usted no ha bautizado a su hijo, pues bautícelo. Padre, pero es que me está cobrando dinero. Padre, no busque excusas. Busque otro lugar donde usted lo pueda bautizar. Vaya a otra iglesia y hable con el padre. Y decir, No tengo dinero, no tengo nada. No tengo padrino, no tengo madrina. Búsquese uno. Que sea creyente, que sea católico, que sea casado por la iglesia católica. No busque a cualquier persona que después solamente le da un regalo al pelado y después se desentiende su hijo. No, Señor. Busque a alguien que le ayude a crecer en la fe. Que esta palabra de Dios nos ayude a entender que ustedes y yo debemos bautizarlo Y el bautizo es una sola vez. No es que usted se vaya después para la secta y me volví a bautizar y este bautizo es el que vale. No, ese bautizo no sirve para nada. Ya se bautizó por la iglesia católica, ya eres católico. Pero es que me volví a bautizar. Ese segundo bautizo no sirve. Es una sola vez. Dice San Pablo a los Efesios: un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Es uno solo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, al Padre que nos indica hoy a su Hijo, en quien tiene sus complacencias, Dirijamos nuestras súplicas y con gran confianza presentémosles nuestras oraciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Para que nunca le neguemos nunca el sacramento del bautizo a un niño. Para que nunca interpongamos ante el sacramento el bien económico. Por el contrario, le demos la oportunidad a todos los niños de ser hijos de Dios de recibir el Espíritu Santo y de que tengan el cielo abierto. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por la paz en el mundo entero, para que todos los bautizados encontremos la paz en Cristo. De manera especial por los padres que no han bautizado a sus hijos, para que encuentren la paz en este día, tomando la decisión de bautizar a sus niños. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por los gobernantes del mundo entero. Hoy de manera especial quiero orar por Venezuela. Hoy aquí en Barinas se llevan los comicios electorales nuevamente. Debido a una circunstancia que se presentó en diciembre, se volvieron a repetir. Por los gobernantes de manera especial los de Barinas. Por el gobernante que va a ser electo como gobernador para que Dios Todopoderoso limpie su corazón de las ambiciones, para que Dios Todopoderoso arranque y aleje cualquier mentira, cualquier forma de dictadura, de manipulación, y siembre en el corazón el deseo real de ayudar a un pueblo hambriento y necesitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por todos los no bautizados, por todos los niños, jóvenes, adultos que no han sido bautizados para que antes de morir, para que antes de partir a la presencia de Dios, tenga la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, de hacerse hijo de Dios y de tener el cielo abierto para un día ir allá. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, pidamos a Dios por todos nosotros los bautizados, para que ese compromiso que hemos asumido el día de nuestro bautizo lo hagamos real, para que ese compromiso que hemos asumido el día de nuestro bautizo lo practiquemos y lo vivamos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de Bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino vamos a presentar ante Dios nuestra vida. Vamos a presentar ante Dios lo que somos, lo que tenemos. Junto al pan y junto al vino también el que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer en este momento. Puede colocar su granito de arena. Puede colocar su ofrenda o en Facebook puede colocar sus estrellas. El que quiera lo puede hacer en este momento. Ante tu altar, Ante tu altar. Hoy como

Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio de nuestro bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros y por el espíritu santo que descendió en forma de paloma se supiera que cristo tu siervo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a anunciar el evangelio a los pobres por eso a con los coros de los ángeles te alabamos continuamente en la tierra aclamando sin cesar. tú eres santo, solo tú Señor, solo tú altísimo Jesucristo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe, todos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige, la, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Don María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuanto murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo a todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz en casa, les envío mi abrazo, mi cariño fraterno para todos de paz. Los quiero mucho. de Dios que quitas el pecado del mundo. Del mundo, ten piedad, oh ten piedad, cordero no de Dios, que quites no el pecado no del mundo. hermano sea he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna amén Oremos. Saciado con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, le decimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, para comenzar la semana con Dios. Los esperamos, no falten.